pasar con otro bonito canto por haber recibido las imágenes que nos visitan de diferentes comunidades. Así que nos llegamos para el siguiente canto hoy en esta tarde. ¿Y a dónde están los aplausos? ¡Ah, para el señor San José, que se escuche fuerte los aplausos! Así que nos llegamos para ver mi campo bonito. Además, así avanzamos con más cantitos en esta tarde noche. Y recibimos a Santiaguito de Maró, claro que sí. Y así avanzamos con el siguiente canto, muchachos, en esta tarde. Vamos con ese bonito canto, dice. Ahí a los hermanos de la mesa de Santiago. Por ahí con el siguiente canto. Thank you.
Buenas noches a todos. Falta media hora para la misa. Está puesta la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para que nuestra oración pueda agradar a Dios, purifiquemos nuestros corazones arrepintiéndonos de nuestros pecados. Recemos todos el acto de contrición. ¿Sí? Amén. Oh Jesús mío, me arrepiento de haberte ofendido, porque eres infinitamente bueno y padeciste y moriste por mí clavado en la cruz. Te amo con todo mi corazón y propongo nunca volver a pecar. Amén. Hoy vamos a meditar los misterios gloriosos. Sí, hombre verdadero, me pesa de todo corazón de haber pecado, sobre todo del cielo y ofendido al cielo, sobre todo porque te ofendí a ti que eres tan bueno y que tanto me amas, porque quiero amar sobre todas las cosas. Propongo firmemente con tu gracia enmendarme y alejarme de las ocasiones de pecar, confesarme y cumplir la penitencia. Confío que me perdonarás por tu infinita misericordia. Amén. Señor, abre mis labios y mi boca, que mi boca alabe. Apresúrate, Señor, en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, así como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor, te damos en este día, por esta bendita noche, por habernos permitido llegar hasta esta hora, por habernos dado la dicha de volver a abrir los ojos, por habernos permitido estar aquí ante ti. Gracias. Los misterios que rezaremos hoy son gloriosos. Primer misterio, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En esta víspera de San José. San José, fiel a la Santísima Virgen María,
pues como un signo para nosotros de confianza, para que nos pongamos siempre en todo momento bajo la intercesión de San José. Que San José vele también por la unidad de todos los matrimonios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia. Y el Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén para las festividades de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, fueron a la fiesta según la costumbre. Pasados aquellos días se volvieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que sus padres lo supieran. Creyendo que iba en la caravana, le hicieron un día de camino. Entonces lo buscaron, y al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén en su busca. Al tercer día lo encontraron en el templo sentado en medio de los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo, sus padres se quedaron atónitos y su madre le dijo: Hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. Él le respondió: ¿Por qué me andaban buscando? ¿No sabían que debo ocuparme de las cosas de mi padre? Ellos no entendieron la respuesta que les dio. Entonces volvió con ellos a Nazaret y siguió sujeto a su autoridad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos de fiesta con San José. Gloria a Dios. El cielo queremos ir. Aleluya. Estamos reunidos en la mesa. Y es Cristo. Y es Cristo quien va a ser el poderoso en nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. El Padre, el Hijo, poderoso es nuestro Dios. Espíritu Santo, poderoso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Él sana, Él salva, poderoso es nuestro Dios. Bautiza, Él viene, poderoso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Fuerte el aplauso para San José y esas palmas. Que viva la fe, que viva la esperanza. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor, viva la fe. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva San José, viva San José, viva San José, siervo de Dios. Que viva, viva, viva San José, que viva, viva San José, que viva, viva San José, siervo de Dios. Que viva, viva San José, que viva, viva San José, que viva, viva San José, siervo de Dios.
viva San José. ¡Que viva! Caminando con San José voy. ¿Cómo vamos? Caminando con San José voy. De prueba en prueba, victoria tras victoria. En esta bendita noche. Aplausos a los que puedan aplaudir, claro que sí, ya que están ahorita conviviendo ahí con un vasito de atole. De este lado, de aquí de casa de la familia Ruiz Martín, están ofreciendo café, quien guste, champurrado también de este lado aquí, donde estamos nosotros. Sí, también hay para que se vayan alistando las autoridades de este lado para agilizar esto, vayan avanzando un poquito más rápido. Para que
darles el espacio ahí enfrente. Para todas las personitas que están sentadas de aquel lado, en las sillas, para que hagan un espacio para que pasen los estandartes. Y aquí enfrentecito, para que dejen pasar. Y nos vemos en el segundo momento, dice. Por ahí está el fiscal, señorita Rosita de Lima, para que le entreguen el torito. A ver, fiscales, hay voluntarios de este lado que va a querer tener el torito. Ahí para que se lo vayan a proporcionar ahí enfrente. Ahí va el fiscal, ahí de Santa Rosa de Lima, a ver, para que le proporcione el torito. Ahí para que vaya de este lado. Y así avanzamos con cantos en esta noche. Y avanzamos. Por ahí está el fiscal. Rápido, por ahí va a tener que ir a Santa Rosita de Lima. No quiero nadar en el río de Dios.
de Torito. Así seguimos zapateándole. ¡Eso, eso! ¡Ahí va el segundo toro! ¡Fue! ¡Fue!
Por ahí viene San José.
por este día. Qué bello amanecer. Qué bello amanecer. Gracias, Señor. Todas las personas de aquí de la comunidad del barrio Rincón Elegido.